tenga buena salud y que el flaco me siga bancando y que no me quiera llevar con él todavía. O el otro que está así, el otro que le tengo miedo, ¿viste? Pero realmente estoy bien, ahora voy a tratar de bailar un poco, no mucho porque no puedo bailar muy mucho, no me agito, porque estoy acostumbrado, tengo mucho training, hace 43 años que bailo y canto y respiro, o sea que tengo mi fonoaudióloga, o sea que todavía voy, porque tengo mi fonoaudióloga para poder caminar, correr, cantar, sin agitarme. Y actor es como tu mejor deporte, ¿no? También si se quiere, porque es una gran actividad física. Así es, claro. Estoy haciendo ejercicios. Nada más que tengo que hacerlo más lento. Que antes lo hacía más rápido, más loco. Ahora tengo que hacerlo. Pero esta noche, como estoy tan contento, lo sé. Pues me voy a poner loco. Cuando siento un pequeño dolor, paro la máquina y sigo. ¿Proyecto para este año cuando cumplas años? ¿Pensás de vuelta hacer saltar la banca? ¿Hacer saltar la banca? En el 57 saltó la banca. Muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo te preparaste año para eso? Mira, cuando cumplí los 58, aposté un montón de plata y no salió el hijo de puta. Salió el 57. ¿Sabías vos eso? Yo aposté el 58, salió el 57 de nuevo. Igual que el año pasado. ¿Recordás cuando vos lo dijiste en público? Toda la gente apostó. Ganó todo. Más de una gente le diste una buen día, unos pesos a quien era. Sí, porque aparte yo regalé un sueldo. 25 treintena. 30 aguinaldo regalé esa noche. Aparte de los 30 aguinaldos que ganaron los bailarines, se ganaron un montón de gente porque todo el mundo jugó al 57. Claro. Mucha gente lo agarró con los tres números, con las tres cifras, y hizo saltar la banca. Los de la lotería me querían matar, me puteaban de arriba a abajo. Y bueno, pero yo estaba muy contento porque la gente que juega a la quiniela es la gente clase baja o humilde, ¿no? ¿Y para los 60 van a qué vamos? ¿Al 60 o al 06? Perdón. Para los 60, ¿a qué vamos? ¿Para el 60 o al 06? Mierda, no, todavía no. Déjame cumplir los 59. Déjame cubrir al 59. 58-59. Yo sabés cuál gusta el número, lo voy a jugar al 69. Los hombres saben cómo es la historia del 71. Bueno, proyecto para este año, Mona, disco nuevo. Bueno, para este año se viene un disco nuevo, sí. El disco número 78-79. Mierda, se me confunde la edad con los discos. Yo tengo 58. Por ahí dije el otro día, dije yo, tengo 78 años y tengo 57 discos. ¿Cómo? Ah, bueno. Tengo 57. No, aclaré. Tengo 57 años y 78 discos. Ah, también me dijo. En Chile fue una nota que me hicieron. Y vuelvo a vivir, vuelvo a cantar. Ah, perdón. Sí. ¿Y cómo? ¿Pero cómo 78 discos? Nadie lo tiene. Lo que pasa es que yo comencé de chico a los 15 años. Y a los 20 años empecé a grabar de dos discos. Una vez grabamos un año con Boquito Ramaló, tres discos. Dos cuartetos y grabamos un tango. Un tango que pidió Santo Lipesker, que fue un maestro de... divino de Philips, de Poli. La última pregunta, sí. La última pregunta. ¿En qué año pusiste el cuarteto en Buenos Aires en el Luna Park? Después, lleno total. En el 88. En el 88. Fue después de Coquín. Me llevó Sofobi. Apareció Sofobi. Hice ahí nomás, al mes hice microestadio de Atlanta. A los dos meses
A los 3 meses hice en una par. Y a los y antes de fin de año hice cemento con la Cati Álima. Y la Cati Álima se puso unas ligas impresionantes, porque estaba ahí su marido, que Chabat, ¿no? Que ahora tiene el problema, en cemento. Entonces todas las que llegaban eran todo pelo rojo y pelo amarillo, eran todo con cadenas, barro con cadenas, todo de cuero. Le digo yo, esto me van a matar. Viene Fito Páez y me dice, Mona, está todo barro, te aman, pero esto me van a matar. Mirá esas cadenas que llevan colgando. Esto, bueno, y viene y yo estoy mirando así, la cantidad le mataba. Muy bien, estaba acomodándose todo, la liga, la bombachita, todo, y se pone un sabillé, ¿se habéis dicho? Un sabillé blanco, y se tira un balde de agua para que se resalte más la lola, la cola y todo su cuerpo hermoso que en ese momento tenía, ¿no? Entonces, dice, Mona, dice Fito, la acá con agujita de oro, se muere. Entonces la ponen pusieron una ¿cómo se dice? Biomo. Una tela para hacer eso. Estamos acá. Un telón. En el medio del telón estaba, acá estábamos nosotros. En el medio del telón estaba ella. Se abre el telón, ella con toda su teta, le gritaba, puta, puta, puta. Digo yo, si la mujer de Chabán le dicen puta, cuando entre yo me van a decir puto. No, digo yo, me van a matar. Dice Fito, no, dice, larga agujita de oro, que esto se va a hacer una fiesta. Y dice, buenas noches, puta. Sí, esta puta, que traje un amigo para hacerlo divertir a todos. Dice, que se abra, y salta una bomba, y zoom, suena una bomba de explosión. Y se abrió, empezó a abrir el telón, y ahí la ola que te largó, con una agujita de oro, te descorazonaré, y la gente empezó a golpear las palmas, y pasaba bailando, y me hacían, me escupía la cara, y yo la cara llena de gallo, digo, la puta que los parió, que quiero que esto es amor. No, dice Fito, viene Fito, y termino de cantar la agujita de oro, la cara llena de gallo. Esto es amor, dice Fito, no, mal, ¿quién se tomó todo el vino? Vení acá, Fito. Y los dos, la gente, no sé qué pasa en esta ciudad, la gente estaba a Fito también, los gallos, Fito estaba, los gallos verdes, gallos amarillos, los gallos, se caían los gallos por acá. Le digo, esto es amor, decía Fito, esto es amor. Me cago en el amor, digo. Bueno, nos agarraron, subieron como 20 tipos, nos pusieron de panza arriba a los dos y nos tiraban así. Tú, nos cruzaban de un lado para el otro. Y ¿a qué me vio? Esto me van a matar. Y bueno, ¿qué hay? Se ha tomado todo. Y bueno, fue una fiesta espectacular. Domingo se cerró. Y el lunes hicimos, y tuvimos que hacer domingo y lunes. Porque fue algo espectacular.